dos partidos de la liga. Uno fuera perdió y el otro el domingo o el sábado contra un equipo. Va, ya, remo. Eso ya es skipping, eso es, ya voy a buscar a Gene. Bien y salgo. Sergio, cuando tú digas. Borja, tienes que seguir hablando en velocidad. Sí, sí, sí. Dale, ahora lo coloco yo, Bien, bien, Borja, ya voy a buscar a Gene. Eso es. No, por ahí, por ahí, por ahí. Por las nubes, ¿no? Después de partir el otro día, pues nos hemos quedado con esas ganas, ¿no? Incluso después de haber acabado, decíamos, pues salimos ya a jugar ya la vuelta y con muchas ganas, mucha ilusión y todos sabemos lo que nos jugamos. Sí, la verdad que increíble. Del primer momento desde que salimos del hotel, pero incluso ya antes, por la calle la gente, viendo también las colas que hacía la gente para conseguir esas entradas, pues es una cosa increíble que te ponen los pelos de punta y después en la llegada al campo fue espectacular, sin palabras y nada, agradecer todo lo que están haciendo. Bueno, a ver, está claro que tenemos que ir allí a hacer gol, pero bueno, tenemos efectivos, tenemos calidad de sobra para hacerlo, una pena ese gol encajado, pero bueno, la eliminatoria yo creo que también está al 50%, está en nuestras manos y vamos a ir allí con todo para intentar conseguir el objetivo. Un buen equipo, a ver, bien trabajado, con grandes jugadores, aprovecharon su oportunidad y bueno, consiguieron ese golito y ahora nos hace ir allí a hacer gol. Y por lo tanto, confianza plena en nosotros, que lo estamos haciendo muy bien, estamos trabajando con muchísima intensidad para llegar bien al partido y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Pues me acabo de entrar ahora mismo, no lo sabía, pero bueno, si tiene un jugador más el Cádiz, no nos debe ni afectar, ni preocupar, ni pensar lo más mínimo en ese aspecto. Tenemos que centrarnos en lo nuestro y lo del Cádiz, pues para ellos. Eso es bueno para los jugadores, más motivación todavía, tanto cuando tienen la afición a favor, pues te llevan en volandas, te dan ese plus y cuando tienes encuentro, pues más de lo mismo. Y sabemos también que allí va a haber muchísima gente que nos va a estar apoyando. Hemos visto otra vez las colas para volver a conseguir una entrada y bueno, al final el jugador cuando está dentro del terreno de juego, pues se intenta olvidar de todo. La verdad que se centra en el balón y bueno, eso queda después para ver todo el espectáculo que se ha hecho. No, para nada. Es un equipo con unos jugadores con mucha personalidad que van a hacerlo bien a cualquier campo y bueno, lo hemos venido demostrando y queremos que este partido sea otro ejemplo. Sí, sabíamos de la calidad que tenían ellos arriba, sabíamos que dentro del área son peligrosos y así lo demostraron, ¿no? Por lo tanto, más ahora, pues si se da pues muchísima más concentración en esos jugadores, en ese aspecto, en esas jugadas y como tú bien dices, pues está claro que la seguridad defensiva tiene que ser para nosotros muy muy importante para después también conseguir ese gol.